Gobierno con sociedad civil catalana, unas jornadas que organizamos eh, junto al resto de partidos políticos. Bueno, mi, mi primera impresión, que es la impresión general, es que hay algo que no se mueve y es el peso relativo que tiene Podemos en el gobierno. Hay una pieza que es absolutamente inamovible, que es la pieza del comunismo, un comunismo no posibilista, un comunismo pragmático, que creo sinceramente que Sánchez piensa que lo domina. Porque en esa posición de narcisismo tradicional, casi psicótico, y hay un doctor en la mesa que tiene yo esto, evidentemente es una especulación no científica. Que puede tener Sánchez, evidentemente cree que lo puede controlar. Dos, es curioso porque recupera al SOE. ¿Qué quiero decir con esto? Es una, puede ser sorprendente la afirmación que voy a hacer. ¿no? Creo que Pedro se ha comido a Sánchez. Es decir, es verdad que creo que el pedrismo ha enterrado al Sanchismo. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que Pedro Sánchez ha demostrado, por una parte, que es. Un yo individual todopoderoso, y eso es importante para un narcisista, lo tiene que ir demostrando permanentemente en el tiempo. En segundo lugar, que el terror se impone. Cuidado, un narcisista impone el terror y lo está haciendo. Nadie es fijo en ninguna quiniela, con lo cual todo el mundo está completamente nervioso. Y en tercer lugar, considera que el rebote económico va a ser clave para apuntalar su posición de gobierno. Por eso hace una cosa y es colocar de vicepresidenta primera del gobierno a Nadia Calviño. Él piensa que con eso da un golpe hacia el moderantismo, hacia la moderación, pero deja desnuda una de las parcelas de Calviño, porque Calviño pasa a ser, yo, yo ya no la podré marcar, ahora ya le tocará a mi portavoz a Cuca Gamarra y yo ahí me despego un poquito de la, de la pugna con Calviño, pero le, le deseo mejor suerte. Pero es verdad que Calviño, siendo una socialista radical, cosa que muy poca gente sabe, va a tener que enfrentarse también no solamente en lo económico, sino en